Antonio. Vente aquí, con el medio ángulo. Si lo tienes todo, ¿no? Casi lo pillamos todo. Claro. Es que tiene un ángulo aquí. Cuidado. Que vamos a ir a todo, ¿no? Thank you.
Señoras y señores, buenos días. Van a dar comienzo a los actos institucionales en honor a Nuestra Señora Excelsa, patrona de la Santísima Virgen del Pilar. A continuación, toma la palabra el comandante de puesto principal de la Guardia Civil, don Andrés Hinojal Fraile. Excelentísimos señores alcaldes, alcaldesas, teniente de alcalde de Santa Fe, autoridades civiles y militares que nos acompañan en el día de hoy, ilustrísimo señor teniente coronel, vicario episcopal de la Guardia Civil, jefe de policía local de Protección Civil, suboficiales, cabos, guardias en activo o en reserva o en retiro, familias de todos ellos, señoras y señores que nos acompañáis en este día, queridos amigos todos, bienvenidos. En primer lugar, deseo expresar mi más sincero agradecimiento en nombre de todo el personal del puesto principal de Santa Fe, del puesto de Fuente Vaqueros, del destacamento fiscal y fronteras de Santa Fe, del aeropuerto de Santa Fe, y del destacamento judicial de los juzgados de Santa Fe, por acompañarnos en esta jornada tan especial para nosotros. Nos llena de alegría contar con vuestra presencia en un día que tiene un significado profundo, tanto para los guardias civiles como para toda su familia y amigos. Hoy celebramos no solo la fiesta nacional de España, sino también la festividad de nuestra patrona, la Virgen del Pilar, cuya advocación como patrona de la Guardia Civil, como bien ha dicho el vicario episcopal, data del 8 de febrero de 1913. A lo largo de estos 111 años hemos celebrado esta festividad en todos los cuarteles de España, reafirmando nuestro compromiso y dedicación hacia la institución y nuestra nación. Quiero dar las gracias particularmente al vicario episcopal de la Guardia Civil, al teniente coronel don Víctor Hernández, porque en el día de hoy, donde esta celebración se lleva a cabo en más de 1.900 cuarteles de la Guardia Civil a lo largo de todo el territorio nacional, tenemos el honor de que esté en la localidad de Santa Fe. Este día es una ocasión para exteriorizar el orgullo que sentimos por el singular hecho de ser guardias civiles y también por ser españoles. Es para mí un honor compartir este momento en esta histórica ciudad de Santa Fe, en este nuevo emplazamiento que hemos elegido para llevar a cabo este acto, y no solo con los vecinos de Santa Fe, sino con todos los habitantes de las localidades limítrofes y cercanas, como son Vegas de Genil, Chauchina, Cijuela, Láchar, Fuente Vaqueros, Valderrubio y las respectivas pedanías de todos ellos. Sabemos que la delincuencia es un reto constante en cualquier sociedad y el área metropolitana de Granada no es una excepción. Nuestra misión como Guardia Civil es proteger a nuestros conciudadanos, mantener la paz y garantizar que la justicia prevalezca. Y todo esto lo logramos cumpliendo con nuestro deber diario, constancia, sacrificio y un firme sentido de responsabilidad. Quiero agradecer en este momento la estrecha colaboración que mantenemos con todos los cuerpos de policía local de la demarcación y con todas las instituciones civiles con las que colaboramos diariamente. Pero en este día tan especial quiero dirigirme directamente a vosotros, compañeros. En estos 2 años que llevamos ya juntos todos nosotros, no puedo dejar de expresar el orgullo que siento de liderar un equipo tan comprometido y profesional como el que tenemos. El trabajo incansable que realizáis día a día hace que este puesto principal sea un referente de seguridad, no solo en Santa Fe, sino en todas las localidades vecinas.
Gracias a vuestra dedicación podemos afirmar que Santa Fe y todas las localidades limítrofes son hoy más seguras que hace un año y un ejemplo de seguridad en la provincia de Granada. Y es por ello que quiero resaltar algunos logros recientes de nuestra unidad. El área de prevención de la delincuencia de Santa Fe ha incrementado sus actuaciones en un 200% en el último año, consolidándose como una de las unidades más activas en el cinturón metropolitano. El área de atención al ciudadano ocupa el tercer lugar en número de diligencias instruidas en toda la provincia. El equipo de lucha contra los delitos en el campo, Roca 3, ha logrado una tasa de esclarecimiento de delitos muy superior a la media nacional, siendo un referente en la provincia y en la comunidad autónoma de Andalucía. El destacamento fiscal y frontera realiza una labor imprescindible en el aeropuerto de Granada, destacándose en operaciones de seguridad, especialmente vinculadas a la visita de numerosas autoridades. Y el área de investigación de Santa Fe ha liderado operaciones contra el cultivo y elaboración de marihuana, así como la defraudación de fluido eléctrico, no solo siendo la unidad que más actuaciones ha realizado, no solo en Granada, sino probablemente en toda España. Es importante, y quiero anunciar en este momento, que gracias al trabajo que habéis llevado todos a cabo, se ha aprobado un aumento de plantilla para nuestro puesto principal, lo que nos permitirá seguir mejorando la calidad de servicio que ofrecemos a los ciudadanos. Este año, también, la Guardia Civil celebra su 180 aniversario a nivel nacional y el 65 aniversario de la creación de la Agrupación de Tráfico, siendo una vez más la institución mejor valorada por todos los españoles. Y esto se debe, en gran parte, a vuestra entrega incansable al servicio público. Mi agradecimiento se hace extensivo también a nuestros guardias civiles veteranos que nos acompañan hoy, quienes siguen siendo un ejemplo permanente de dedicación y a quienes debemos gran parte de la tradición que hoy en día seguimos. Y no puedo finalizar estas palabras sin un emotivo recuerdo para todas las víctimas del terrorismo y para aquellos compañeros que en el ejercicio de su labor han dado su vida por España y por nuestra querida benemérita institución. Asimismo, recordamos con profundo respeto a los guardias civiles que nos han dejado en el último año y que siempre llevaremos en nuestra memoria. Termino el discurso reiterando mi agradecimiento a todos los presentes y exhortando a mis compañeros a continuar trabajando con responsabilidad, disciplina y, por supuesto, compañerismo. Si mantenemos estos valores como pilares fundamentales de nuestro servicio, estoy seguro de que podremos afrontar con éxito todos los desafíos que nos depara el futuro y seguir garantizando el libre ejercicio de los derechos y deberes y garantizar la seguridad ciudadana. Jefe de formación, manda firmes. Compañeros, amigos, unid vuestras voces conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! Muchas gracias. A continuación se va a proceder a la ofrenda de una corona de laurel en homenaje a los guardias civiles de todos los tiempos que sirvieron con sacrificio y lealtad y murieron con honor. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Constituye el acto más entrañable de recuerdo de aquellos que nos precedieron en el cumplimiento del deber. Se ruega una actitud respetuosa. Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes sirvieron y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino. Querer a España su pasión eterna. Servir en este cuerpo su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera.
Oblicuo izquierdo, mando. Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue. A continuación se cantará el himno de la Guardia Civil. A continuación se escuchará el himno nacional.
El acto institucional finalizará con la dislocación de la unidad. Los invitados a la copa de vino pueden dirigirse a la Casa Cuartel. Muchas gracias a todos por su apoyo y asistencia. Subteniente. Permiso concedido. Rompan fila. ¡Ah! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva! Creo que se ha escuchado poco. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! Yeah.
que fue de verde y botones de oro, su tricornio brillaba en el sol. Hoy recuerdan, amigos, tus gestas, desde Murcia hasta el Alto Aragón. El honor siempre fue su divisa y el servicio su razón de ser. Hoy su ejemplo nos sirve de guía, fue feliz en su casa cuartel. Compañero que estás hoy ausente, para ti es esta jota valiente. A la Virgen del Pilar le digo lo que te quiero. A la Virgen del Pilar, y te juro, compañero, aquel día desde el cielo se oía decir: otro ángel de verde ha venido, hay un sitio de honor para ti. Compañero del alma, mi amigo, como siempre me oíste decir, si algún día me ocurre lo mismo, quiero estar otra vez junto a ti. Compañero que estás hoy ausente, para ti es esta jota valiente. Nunca te podré olvidar, te lo juro, compañero. Nunca te podré olvidar. Sé que tú me escucharás, sé que tú me escucharás, fiel amigo y compañero.